Buenos días. Os doy la bienvenida a la Escuela de Administración, a la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Yo soy Eulalia Pla, la subdirectora de Formación en Alta Dirección e Investigación, y presentamos este simposio, el número 10, en el Congreso EDO, dentro del marco de estudios y experiencias en la gestión del talento en el ámbito de la dirección pública. Es un simposio, como veis, bastante completo. Es una lástima también comentaros que no ha podido venir el representante del Instituto Vasco de Administración Pública, Alexander Rodríguez, a presentarnos su estudio sobre evaluación de competencias y evaluación de procesos selectivos para una mejor proyección de la selección en el futuro, porque bueno, justo ha tenido un cambio laboral en estos días y era imposible que viniera, pero encontraréis su ponencia en la publicación del Congreso, que pienso que merece la pena que la repaséis. Empezamos ya con las 6 aportaciones que tenemos en la mesa. Empezaremos con la aportación de la Escuela de Administración Pública, que presentaremos Tania Fernández, Marta Camps, yo y Marçal Farré, del Instituto Ibalua, que presentamos ya por fin el marco profesional de la función directiva en las administraciones públicas catalanas, y que pensamos que puede ser orientativo para cualquier otra administración. Y también el estudio presentará Marçal, que realizó Ibalua a partir del primer trabajo ya hecho del marco profesional, en el que se evaluaron las competencias de los directivos que en esos momentos estaban desempeñando su cargo a partir de las competencias descritas en el marco, para a partir de ahí poder desarrollar los módulos de aprendizaje correspondientes, y empezando con el que se detectó con más bajo, entre comillas, nivel en esos momentos. Seguiremos con Nuria Portillo, que es profesora investigadora de la Facultad de Matemáticas del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicada y Calidad de la Universidad Politécnica de Valencia. Y ella nos presenta un estudio comparativo de las competencias de los directivos públicos contrastado con el modelo HEDS, con la competencia del grado de gestión y administración pública del GAP de la universidad, junto con las 13 competencias transversales que se están trabajando en la Universidad Politécnica de Valencia. Seguirá Óscar Dalmau, gerente de la Unió Consorci Formació, entidad que pertenece a la Unión Catalana de Hospitales y al Consorcio Hospitalario de Cataluña. Él nos presenta un plan integral de desarrollo directivo, un plan que va más allá de la formación. También ya empezamos a ver cómo estamos hablando ya de aprendizaje versus formación, y este plan nos complace comentar que Óscar lo ha materializado en la publicación de un libro de reciente salida, menos de un mes, creo yo, un mes, que se titula Formación y desarrollo del talento, una experiencia innovadora en organizaciones de salud. Seguimos con Carlos Uso, del Instituto Andaluz de Administración Pública, jefe de Gabinete de Análisis e Investigación de Administración Pública. ¿Lo he acertado? Sí. El cual nos presenta el resultado de un estudio en el que destaca la necesidad de invertir en la evaluación de las competencias de los directivos públicos para poder implementar planes de desarrollo personalizados, con el objetivo pues, de la mejora de la Administración Pública andaluza, evidentemente. Y Ana María Castaño, finalmente, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo y miembro investigadora del proyecto Espuma, nos presentará el estudio de evaluación de las competencias directivas y la generación de pruebas imparciales para seleccionar directivos públicos. Sin más, empezaremos con la presentación. Pienso que estas aportaciones focalizan la atención en la gestión del talento en las administraciones públicas y, sobre todo, en el ámbito de la dirección pública, pero que todas ellas son aplicables a cualquier administración y a cualquier ámbito. Se fundió. Bueno, empiezo, que puedo explicar
para centrar las personas que no sois de Cataluña o que venís de otras administraciones, explicar lo que es dónde estamos, ¿no? La Escuela de Administración Pública de Cataluña es una escuela que se caracteriza por formar para la formación continua profesionalizadora, por la formación en alta dirección, por la formación de tercer ciclo con másteres y posgrados, con una línea de investigación y una línea de publicaciones. Tenemos dos revistas científicas y una publicación en lengua inglesa más de divulgación. Tenemos una biblioteca, un centro de recurso de documentación y también se ofrecen trabajos de consultoría. Tania, pasamos a la... Ah, ¿ya es veu ara? Vale. Ah, vale, perdó, o sigui que tinc jo el man. Sí, explicar... ¿Pero lo veis? Ah, vale. Poco a poco, bueno. Iré introduciendo, que es la introducción, disculpad. Explicar que este marco profesional de la función directiva se enmarca en el desarrollo del eje 3 del plan de gobierno de la anterior legislatura, en el que se trabajaba para una buena administración, para trabajar en relación a la ciudadanía. En nuestro departamento, el de gobernación, se concretó en dos objetivos. El primero, el desarrollar una administración más eficiente al servicio del ciudadano, de las personas, y el segundo, el desarrollar un nuevo modelo de escuela de gobierno y administraciones públicas. Dentro del primer objetivo, se trabajó en el ordenamiento de la dirección pública profesional y se llegó a entrar en el Parlamento, aprobado por el Gobierno, la nueva ley de ordenación de la dirección pública profesional en Cataluña. A partir de aquí, del segundo objetivo, en el que se consideró construir un nuevo modelo de escuela, el director, en aquel momento, Agustí Colominas, se propuso, pues, de entrada, hacer una reestructuración de modelo de escuela y se creó una nueva subdirección. Es la Subdirección de Formación en Alta Dirección e Investigación, y cuyas funciones principales en su definición tenía, pues, la de definir las competencias profesionales y las funciones de la dirección pública. Y una de las, también de las funciones que tenía, era dar el apoyo técnico a la implementación de la dirección pública de acuerdo con la ley que se estaba trabajando. Entonces, partiendo de esta ley, nosotros en este marco profesional hemos definido las funciones a partir de las funciones y de las medidas de actuación que allí se promueven, y hemos definido las funciones y las competencias para diseñar el plan de formación y desarrollo de los directivos públicos de la Administración. ¿Cómo lo hicimos esto? Creamos un equipo de proyecto en el que estuvimos trabajando con expertos de la universidad, concretamente con el director del ICE, Xavier Triadó, y con el catedrático de pedagogía, Francesc Invernón. Un equipo de expertos de la administración pública, que hoy nos acompañan aquí, Marta Ferrer, del Centro de Estudios, y Silvia Martínez Simón. Por parte de la Diputación de Barcelona nos acompañó Silvia Busquets y Mar Massachs, las responsables de la Xarxa COR. Y por parte del equipo de proyecto, Olinda Ania, de la Secretaría de Administración y Función Pública, Tania Fernández, jefa del Servicio de Formación en Alta Dirección, Marta Camps, responsable de la formación de tercer ciclo y másteres y posgrados, y yo misma. Nos acompañó la consultora Xarxa Consultors, y decir que con este grupo de expertos dábamos un poco la cabida a lo que es el ámbito, dar representación al ámbito sectorial con las políticas de un departamento sectorial, que es, bueno, de administración de la ejecución penal. Dábamos salida a la administración local con el personal de la Diputación, y con esto pensábamos que dábamos una validez al proyecto, junto con la validación que nos hicieron posteriormente los expertos universitarios. El proyecto tuvo tres fases. Primero, definir el marco profesional de la función directiva, para después definir el plan de formación de los directivos y diseñar un módulo piloto. Ahí es donde, para el diseño del primer módulo piloto, nos basamos en el estudio de Ivalua, que posteriormente Marçal os explicará. ¿Cómo lo hicimos? Constituimos el equipo de trabajo, hicimos una propuesta técnica, hicimos 10 sesiones de trabajo muy intensos, y trabajamos también en tres sesiones,
y luego validamos el marco enviando unos cuestionarios tanto de funciones como de las competencias a directivos públicos actuales y con sus respuestas incorporamos algunos de los comentarios que nos realizaron y los dos representantes de la universidad nos validaron ya el proyecto. A partir de ahora, Marta nos explicará los conceptos que hemos trabajado en el diccionario. Gracias. Hola, buenos días. Yo lo que os explicaré será, en primer lugar, lo que establecimos en primer lugar, el tema de la competencia general, ¿no? El equipo de expertos trabajamos en definir cuál era la misión principal de cualquier directivo de público, las acciones principales y cómo desempeñarlas, pues a definir esta competencia general. La verdad es que nos quedó un poquito larga, pero es que estuvimos 2-3 sesiones para acabarla de definir, ¿no? Porque había diferentes cuestiones que creíamos que tenían que incluir esta competencia, pero tampoco queríamos que fuera pues, una página de conceptos, ¿no? Muy rápidamente, esta competencia general de todo directivo público es la de definir, planificar y garantizar el correcto desarrollo de las estrategias y actuaciones a seguir dentro del ámbito o entidad de su competencia, de acuerdo con la acción de gobierno y las prioridades políticas fijadas, impulsando la calidad institucional y los valores públicos, respetando en todo momento el marco legal establecido, los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y ética en la gestión pública, así como los principios de profesionalidad, imparcialidad e integridad en el ejercicio de sus responsabilidades. Una vez la tuvimos definida, pasábamos ya a definir qué eran las funciones y las competencias transversales que les dieran respuesta. Para la primera parte, que eran las funciones, hicimos un análisis funcional que constituyó el proceso para identificar qué funciones tenía que desarrollar un directivo público para satisfacer los objetivos de esta responsabilidad, de esta competencia. Igualmente, ¿no? Pues, estuvimos con estas sesiones que ha explicado Lali y con este análisis nos permitió ir desgranando cada una de las partes que queríamos que eran importantes para cualquier directivo público y después de estas funciones desgranar las realizaciones profesionales, cómo daríamos respuesta a estas funciones. Para realizar este análisis del directivo público, también analizamos las disposiciones legales que teníamos, ¿no? También, por ejemplo, pues el anteproyecto pues del marco de la dirección pública y en estas disposiciones legales y también de la experiencia que teníamos, pues pudimos establecer estas funciones de los cargos de alta dirección en las administraciones públicas. A continuación veréis, anterior. Veréis las funciones, para no alargarme mucho, que son 9. También estuvimos quitando, poniendo, ¿no? A ver cuál seríamos, pero creemos que son las 9 funciones que todo directivo público tiene que tener, independientemente en qué lugar estés, en un lugar que puede ser más técnico o menos, pero que son correspondientes a todo directivo público. Muy rápidamente, la primera función, que es la de participar en la definición de políticas públicas, de su ámbito, no las leeré toda, pero sí remarcar las función principal. Participar en la gobernanza de su ámbito de responsabilidad y promover estas relaciones tanto dentro de su ámbito como nacionales como internacionales. Llevar a cabo la planificación estratégica, seguir los objetivos operativos. Después, impulsar la ejecución de las acciones necesarias para la consecución de estos objetivos, haciendo un seguimiento y impulsando acciones de mejora. Gestionar los recursos materiales, tecnológicos y económicos con criterios de eficacia, eficiencia. Aquí también vuelve pues, lo que ya habíamos establecido en la competencia general. La función 6, ¿no? La de liderar, dirigir, coordinar y desarrollar los equipos profesionales.
La 7, la de evaluar, muy, muy importante el tema de evaluar, que es una, que tenemos Marsal aquí, ¿no? Una cuestión que a veces pues no, dentro de las funciones de cualquier directivo pues no, no se pone el énfasis en la evaluación. La 8, velar por una comunicación pública, clara, veraz y transparente. Y la 9, que es la de liderar políticas de innovación en su ámbito de actuación. Esta precisamente era inicialmente nos estaba, teníamos solamente 8 funciones y después de las discusiones que tuvimos vimos que el tema de introducir políticas de innovación pues era prioritario también en las funciones de un directivo público. Y finalmente las realizaciones profesionales, como os he comentado, pues para cada una de las funciones establecimos unas realizaciones profesionales que expresan la capacidad que motiva que movilizan el propio entorno profesional, ¿no? cuando realizas esta función. Y para cada función pues establecimos entre 4, 5, 6, 7, depende de cada función, unas realizaciones profesionales. Aquí tenéis, por ejemplo, las de la función 9, de liderar políticas de innovación en su ámbito de actuación, y ya son concreciones de estas funciones. Con estas realizaciones profesionales también nos han permitido pues, a comenzar a establecer los contenidos del módulo piloto del marco profesional de la función pública. Hasta aquí. Os dejo con Tania, que os explicará las competencias. Hola, buenos días. Una vez tuvimos definida la competencia general y tuvimos determinadas las funciones, nos pusimos a trabajar en las competencias. ¿Y cómo lo hicimos? Fuimos a buscar un texto de referencia aquí en la Generalitat, que seguramente muchos de vosotros conocéis, que es el Diccionario de Competencias de los Cargos de Mando de la Generalitat de Cataluña, que se publicó en el año 2009 y que determinaba 11 competencias con 3 niveles de dominio de la competencia, el nivel medio, el nivel alto y el nivel muy alto, que se correspondían a su vez con los niveles jerárquicos de jefe de sección, jefe de servicio y subdirector. Las 11 competencias estaban distribuidas en 4 tipologías y tenían a su vez algunas de ellas subcompetencias. Y se determinaron 4 competencias clave para el ejercicio del mando, que son las que están marcadas en negrita, que son visión estratégica, gracias, flexibilidad y gestión del cambio, dirección y desarrollo de personas y comunicación, persuasión e influencia. Entonces, en base a este documento y a un análisis exhaustivo de él, nosotros nos salieron 19 competencias. En un principio nos salieron 18, luego os explicaré cómo fue la 19ª. La mayoría de ellas se corresponden con las competencias que ya están en el diccionario 2009. Algunas de ellas se corresponden con las subcompetencias del diccionario 2009, que en este diccionario del 2017 ha tomado mucha más consistencia y por lo tanto creemos que tiene que tener una competencia por sí misma. Y después hay 2 competencias que son nuevas, la de innovación y gestión del cambio y la de competencia digital. Innovación y gestión del cambio no estaba en el diccionario del 2009, estaba como flexibilidad y gestión del cambio, pero aquí creíamos que teníamos que darle muchísima más importancia. Bueno, en estos simposios y en estos 3 días hemos visto que el tema de la innovación tiene que estar sí o sí en todos los ámbitos. Así como introducimos la competencia también de innovación, hay la función, perdón, de innovación que ha comentado Marta, también la competencia de innovación. Y después la competencia digital apareció después de la validación de los directivos. Nosotros mandamos las funciones, como ha dicho Lali, las competencias a un grupo de directivos, ellos hicieron unos comentarios, a partir de ellos redactamos de manera distinta algunas funciones y algunas competencias y nos dimos cuenta que nos habíamos dejado esta competencia digital, ¿no? Que parece como raro. Sí que aparecía la competencia digital en los comportamientos asociados de otras competencias, pero no como tal. Todas las competencias, las 19 competencias, están distribuidas en 4 tipologías: las personales, las funcionales, las relacionales y las éticas. Aquí simplemente deciros que el grupo de expertos, cuando estuvo trabajando, teníamos claro que las competencias tenía que haber una clasificación de competencias éticas, teniendo en cuenta el perfil profesional con el que estamos trabajando, que es el del directivo público. Entonces, para cada una de las competencias trabajamos una definición y entre unos 7 y 10 comportamientos asociados. Los comportamientos también fuimos a buscar la referencia del diccionario del 2009, porque evidentemente ya estaban redactados, pero lo que hicimos fue subir un poco el nivel en función también del grado de complejidad y de responsabilidad que tienen los directivos públicos respecto al último nivel del diccionario del 2009, que era subdirectores, ¿no? Que estamos hablando de un nivel por encima. Entonces lo que hicimos fue redactarlos de otra manera.
Entonces, una vez tuvimos terminado el marco, o sea, las funciones, las competencias, la competencia general, nos pusimos a trabajar en nuestro objetivo principal, que es el plan de desarrollo del directivo público, basado en el marco competencial que hemos explicado. Entonces, lo primero que hicimos fue cruzar funciones y competencias para trabajarlas de manera integral en la formación, o sea, de tal manera que las funciones y las realizaciones profesionales de las funciones nos den los contenidos de los aprendizajes y las competencias nos den las estrategias de estos aprendizajes. Os pongo un ejemplo aquí de uno de los cruces, de la función número 1. Aquí veis las realizaciones profesionales y en qué competencias impacta cada una de ellas. Por ejemplo, la última, ¿no? La de representar la organización a nivel nacional e internacional. Pues para nosotros, con esta función se moviliza la competencia de visión estratégica, por ejemplo, de comunicación externa y de, no leo nada, de identificación con la organización, etc. ¿Vale? Entonces, para cada una de las funciones hicimos este trabajo. Una vez tuvimos el cruce hecho, nos pusimos a trabajar en el plan de desarrollo. Este plan de desarrollo tiene 9 módulos, un módulo para cada una de las funciones. Y las unidades didácticas se corresponden con las realizaciones profesionales de cada una de las funciones. ¿Ves? Por ejemplo, la unidad 1 se corresponde con la realización profesional 1 de la función 1. Y aquí tenéis las competencias que se movilizan en cada una de las funciones. Yendo un poquito más allá, esta sería la ficha de una de las unidades didácticas. Aquí añadimos los contenidos y las actividades. ¿Qué contenidos se desprenden de las funciones y qué actividades tendremos que hacer para trabajar de esta manera integral que os decía, funciones y competencias? Para terminar ya, para nosotros representa este plan de desarrollo un reto y realmente creemos que es ambicioso, porque la transferencia será desde el día 1, o sea, el directivo público que atienda este plan de desarrollo tendrá que trabajar las actividades que se le den en su lugar de trabajo y no solo eso, sino que tendrá que implicar a su equipo de trabajo. De otra manera no se podrá hacer. Entonces la transferencia será directa, inmediata y además no solo se quedará en la capa de directivos, sino que puede ser que traspase también a la capa por debajo de mandos intermedios e incluso a niveles técnicos. Por lo tanto, creemos que tenemos una cosa grande entre manos y estamos muy ilusionadas. Y le paso la palabra a Lali. Bueno, es presentaros el marco profesional y comentaros que ya está publicado en lengua catalana, pero a final de mes lo encontraréis en lengua castellana y en inglés para poder hacer una difusión y poder... Para nosotros es una herramienta de uso abierto totalmente para que no se tengan que hacer diccionarios y más diccionarios, sino que se pueda utilizar o compartir y hacérselo cada uno a su medida. Y ahora Marçal nos explicará a partir del diccionario por dónde vamos a empezar el plan de desarrollo según el estudio que han hecho. Hola, buen día, buenos días. Bueno, a partir del trabajo que han realizado desde la Escuela de Administración Pública, realizamos un estudio para ver el estado de las competencias y habilidades directivas en las administraciones públicas catalanas, ¿no? Entonces, os voy a presentar este estudio ahora. Sí, cargarlo. PowerPoint. Perfecto, vale. Ah, perfecto. ¿Ho vols tu? Sí, ya ho agafo yo. Sí, merci. Vale, perfecto. Entonces, un poco, lo explicaré brevemente, pero las fases del estudio fueron primero la definición de las habilidades directivas en base al trabajo que os han expuesto ahora y que realizó la Escuela de Administración. A partir de estas habilidades realizamos una encuesta online dirigida a los directivos y directivas y realizamos entrevistas en profundidad con directivos y directivas. Y con esta información cuantitativa y cualitativa, pues realizamos unos resultados y unas conclusiones y recomendaciones, ¿no? En lo que refiere a las habilidades directivas, tuvimos que, de alguna forma, agruparlas en bloques, porque digamos que no podíamos ser tan exhaustivos de medirlo todo, entonces tratamos de agruparlos en estos cuatro bloques, ¿no? Que es la planificación estratégica y organización, diseño y evaluación de políticas públicas, dirección de personas y liderazgo y, por último, gobernanza, innovación y gestión del cambio, ¿no? Lo hicimos con estas agrupaciones. En el primer grupo, planificación estratégica y organización, pues tiene que ver sobre todo con la formulación de una estrategia, el desarrollo, actualización y seguimiento de la estrategia. E incluimos también cuestiones como el análisis de costes, el análisis y mejora organizativa y el establecimiento de estándares de calidad.
En el segundo bloque, diseño y evaluación de políticas públicas, introducimos todo lo que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas, la participación de los actores, el uso de evidencias científicas en el momento del diseño, el conocimiento sobre evaluación y sobre las diferentes tipologías y qué uso se hace de la evaluación por parte de los directivos públicos, ¿no? Después, en el tercer bloque de dirección de personas y liderazgo, incluimos sobre todo lo que tiene que ver con la distribución y organización de tareas y responsabilidades, el reconocimiento del trabajo a las personas y a los equipos, la comunicación de la misión, visión y valores, construcción de consensos y desarrollo profesional de las personas, ¿no? Estas son las cuestiones más relevantes que incluimos, ¿no? Y en el último bloque agrupamos cuestiones de gobernanza, de innovación y gestión del cambio. Sobre todo cuestiones relacionadas con la participación de actores externos, relación entre unidades administrativas, identificación y promoción de nuevas formas de trabajo y también la experimentación y la asunción de riesgos como forma de innovación. A partir de estos cuatro bloques realizamos una encuesta que eran preguntas de autovaloración en que el directivo o directiva tenía que autovalorarse en relación a estas habilidades, ¿no? Y entonces la encuesta fue respondida por 312 personas, que es una tercera parte casi de las personas a las que se lo mandamos. Y a través de esta encuesta pues, pudimos analizar un poco qué áreas estaban más fuertes y más flojas, ¿no? Y lo que hicimos fue representar en diagramas de cajas los resultados y nos sirvió para, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Vimos que en cuanto al reconocimiento del trabajo y compromiso de las personas y de los equipos, había un 60% de las personas que se valoraban en menos de un 6 y un 25% de las personas se valoraban en menos de un 5, ¿no? ¿Esto qué nos indica? Pues que es un área pues, que tenemos que ver aquí pues, qué pasa, ¿no? Aparte del estudio cuantitativo, realizamos encuestas entrevistas en profundidad con directivos y directivas. Y esto nos sirvió un poco no solo para cuantificar, sino también para tratar de entender cómo perciben ellos estas habilidades y cómo las entienden. Entonces, con estas dos fuentes de información, realizamos unos análisis y unos resultados. Entonces, os voy simplemente a resumir muy brevemente en cada bloque un par de ideas. En cuanto a la planificación estratégica, lo que vimos es que sí que hay un consenso muy amplio sobre su utilidad y su pertinencia, pero su despliegue y seguimiento es un poco desigual a lo largo de las administraciones, ¿no? Tanto en la forma de formular la estrategia como en la forma de hacer el seguimiento posterior, ¿no? Encontramos unidades que están muy avanzadas y otras pues, que tienen más dificultades en desarrollarlo, ¿no? Después, en relación al diseño y evaluación de políticas públicas, encontramos que una parte de los directivos no están familiarizados con los diferentes tipos de evaluación que existen y además identificamos algunos elementos que ellos consideran que dificultan este uso de la evaluación, ¿no? Entre estos elementos hay la falta de tiempo, la falta de cultura de evaluación en su entorno, la falta de sistemas de información adecuados y la ausencia de unidades específicas que lleven a cabo las evaluaciones. En tercer lugar, en cuanto a la dirección de personas, hay un gran consenso y le da mucha importancia a la comunicación con el equipo, pero el principal problema que se identifica es el reconocimiento y la recompensa a los equipos y a las personas de los equipos y de trabajo, ¿no? Digamos que no solo es un tema de competencias, sino también de instrumentos al alcance que tienen, ¿no? Finalmente, en cuanto a gobernanza, innovación y gestión del cambio, los dos principales resultados es una voluntad importante de colaborar y trabajar de forma transversal, es una idea que digamos, es bastante de consenso, pero después también se identifican algunas dificultades en cuanto a la innovación y gestión del cambio, como las resistencias internas, la interpretación de la normativa o el miedo al fracaso, ¿no? Esas fueron una de las ideas que surgieron. Entonces, en base a estos resultados, realizamos una serie de recomendaciones, voy a destacar solo cuatro de ellas, que la primera es priorizar ciertas áreas de habilidades y competencias, ¿no? Entre ellas la evaluación, la planificación y el reconocimiento al equipo, ¿no? La segunda es avanzar hacia un establecimiento de unos conocimientos y competencias que sean de referencia, porque lo que vimos es que no hay un estilo totalmente compartido de dirección y entonces sí que se ve como la necesidad de avanzar hacia eso, ¿no? Y después también continuar con la práctica de formación, de orientación práctica, complementada con acciones de acompañamiento y finalmente abordar la gestión del conocimiento impulsando herramientas y espacios de compartir conocimiento y detectar talento,
¿no? Que fue una de las ideas que surgieron mucho en las entrevistas, de que hay mucho talento y mucho conocimiento dentro de las administraciones, pero que es un reto gestionarlo, ¿no? Y ya está, sí, son las conclusiones. Bien, pues gracias, Marçal.